Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Noches, un gusto saludarles. Ya viernesito, ¿verdad? Yo creo que ya casi todos anhelábamos este día, después de una semana ardua de trabajo, después de una semana de tanto compromiso, pero bendito Dios, ¿verdad? Estamos pues concluyendo una semana más, ¿verdad? De este mes que ha sido bastante movido por diversas actividades, pues que considero bien cada uno de ustedes, ¿verdad? O cada uno de nosotros llevamos en nuestro diario vivir. Vamos a dar comienzo a esta capacitación, pues ya en la sesión número 5, ¿verdad? Culminando pues la sección número 1, siempre hacerles el recordatorio, ¿verdad? Que ya concluyendo esta semana, los encargados, ¿verdad?, de administrar este evento, pues toman a bien la revisión y el progreso, el avance de cada uno de ustedes dentro de la plataforma. Entonces es importante realizar, ¿verdad?, parte de los laboratorios, revisar el material didáctico para ir complementando lo que es el aprendizaje de cada uno de ustedes en este evento. Bien, vamos a pasar lista. Alejandro Antonio, Alma Carolina, César Mauricio, Presente. gracias, Clara Luz Guzmán, Presente. Claudia Ivette, Claudia Ivette. David Alexander. David Alexander, ¿no está? Erika Mercedes. Gracias. Flor de María. Flor de María Morales. Gadiel Jeremías. Gustavo Adolfo, Jonathan José, Luis Alfredo Montano, María Guadalupe Cardosa, Presente. gracias, María Magdalena Lima, Presente. Mario Ernesto. Paola Stephanie. Rocibel Ventura. Presente. Rocibel, muy bien, gracias, Rocibel. Sonia Evelyn Monroy. Presente. Gracias, Sonia Maribel. Presente. Y Yesenia Azucena. Presente. Ok, bien, al final vamos a dar otra checada, ¿verdad?, de la participación. Ok, ven, vamos a contestar un mensaje por acá. Muy bien, vamos a compartir entonces el material didáctico, ¿verdad? Lo que es el objetivo general de este webinar. Y pues les compartí también en el chat del archivo con los ejercicios. Espero que ya lo tengan. ¿Me confirman, por favor, si ya lo tienen? Se los compartí ahí en el chat. Hola, hola. Pulgares arriba, por favor, si tienen ya el archivo. Ok, gracias, César. Muy bien, Jonathan. Ok, bien. En lo que tal vez, si aún no tienen preparado el archivo, gracias, Sonia. Vamos a compartir entonces el objetivo, ¿verdad? Para esta jornada, sesión número 5, señores, de esta capacitación enfocada a lo que es Microsoft Excel, hojas de cálculo, ¿verdad? El nivel intermedio en el cual nosotros estamos trabajando con una diversidad de funciones, con una diversidad de aplicativos enfocado, ¿verdad? Al uso de funciones estadísticas, al uso de funciones condicionales. Vamos a trabajar para esta jornada el siguiente objetivo, ¿verdad? El cual, pues, como principal
objetivo, ¿verdad?, para esta jornada es que usted identifique diversos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento que vamos a emplear por medio de los ejemplos. La temática relacionada, ¿verdad?, a las referencias de celdas. Bien, dentro de Microsoft Excel, cuando nosotros trabajamos con funciones, con fórmulas, muchas veces tendemos a hacer referencias. Yo le puedo decir a Evelyn, Evelyn, haga clic en la celda C2. Esa es una referencia. Yo le estoy refiriendo a la compañera, ¿verdad?, que se vaya directamente a la celda C2. Esa es una referencia. Columna fill. Me dice acá el concepto que las referencias en Excel son una parte importante de la hoja de cálculo. ¿Por qué razón? Porque a través de ellas nosotros podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera poder acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Las celdas hacen una referencia muy importante en la aplicación de fórmulas y en el desarrollo de funciones, porque a través de ellas es donde usted refiere el contenido, donde a través de ella usted selecciona la celda que va a ser involucrada dentro de una función o dentro de una fórmula. Ahora bien, en sí, ¿qué son las referencias? Todo usuario dentro de Excel, ¿verdad?, debemos de conocer o estamos conocedores, ¿verdad?, de que las hojas están divididas tanto en filas como en columnas. Eso lo hemos trabajado y se ha hecho referencia, ¿verdad?, de que una hoja de cálculo está compuesta por filas que se identifican de manera horizontal de forma numérica. Estas son las filas, comenzando desde la fila 1 y pues por ahí terminando en la fila 1.048.576, si no me equivoco. En su momento pues también lo vimos cuando participamos, ¿verdad?, con algunos de ustedes en el nivel básico, identificamos la última fila. Pero aquí hacemos, la identificación de fila que nos compete establecerse, ¿verdad?, por medio de los números, iniciando desde la fila 1, 2, 3 y llegando a la 1 millón y fracción. Ahora, las columnas que se representan por las letras del alfabeto y la combinación de ellas que se les denomina como celdas. Ahora, esta división hace evidente dentro de lo que es la interfaz de Excel, ¿verdad? Y lo estamos visualizando en el siguiente gráfico. Continuamos. Los tipos de referencia. Existen diversos tipos de referencia para poder hacer uso de ellos dentro de Microsoft Excel. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja. ¿Y cuántas cosas están conectadas? No, yo solo yo ahorita. Y siempre estará formada por una columna y una fila donde se ubica. Ahora bien, vamos a conocer primero que nada las referencias relativas. Comúnmente nosotros las referencias relativas las utilizamos con mucha frecuencia. En cada uno de los ejercicios anteriores que hemos trabajado durante estas sesiones, hemos hecho a bien el uso de referencias relativas. ¿Por qué razón? Porque usted refiere una celda junto a otra. Acá en el ejemplo lo podemos visualizar. Mire, usted tiene el valor de 5, el valor de 3, y hacemos la sumatoria de A1 más B1. Es relativo. Va a la par celda con celda de manera continua, por eso se le llama relativo. De esta manera, las referencias en Excel son relativas. El término relativo significa que, ojo, al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación
a la nueva posición. Por ejemplo, si acá en la celda A2 yo tuviese el valor de 8 y en la celda B3 tuviese el valor de 7, al momento de copiar esa fórmula, la celda va a continuar en la siguiente posición. Es decir, que él va a sumar A2 más B2. Punto. Luego, si yo continúo copiando, iría moviéndose a la siguiente posición, A3 más B3. Por eso es que se le reconoce como relativo, porque lleva una continuidad. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Dudas? Bien. Tenemos otro tipo de referencia que se le denomina absoluta. Aquí, ¿verdad? Ya viene la complejidad del tema. Veamos. ¿Me ayuda, por favor, a leer, César, el concepto? César, ¿me coopera? ¿Será que me apoya con la lectura del concepto? Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos compartir una referencia relativa en absoluta y en lo que podemos hacer anteponiendo los símbolos a la letra de la columna y al número de la fila de siguiente manera. Muy bien, César, ¿cuál es el símbolo que debemos de anteponer? ¿Sería el signo de dólar? El signo de dólar, exacto, ese es, ¿verdad? El signo de dólar es el que yo voy a utilizar para hacer la referencia absoluta. Con esto, yo voy a dejar fija una celda específica. Y ya no va a ser relativa, ¿sí? Ya no va a continuar, perdón, ya no va a cambiar su posición. Aquí la posición es de A7. Si yo copiase una fórmula donde la celda A7 tuviese su participación, pero en este caso yo la estoy dejando fija, ya no va a continuar a A8, A9, A10, A11, A12. No, no. La celda se va a mantener en la posición que ella está. El valor se va a mantener fijo. La celda va a quedar fija. ¿Por qué? Porque yo estoy anteponiendo el símbolo de dólar antes de la columna y estoy anteponiendo el símbolo de dólar antes de la fila. ¿Preguntas o inquietudes? Ahorita lo estamos viendo de manera textual. Ya nos vamos a ir a lo que es la parte práctica y ahí vamos a ver el uso de esta temática. Ahora bien, hemos visto las referencias relativas que van cambiando de posición, las referencias absolutas donde la celda queda fija. Ahora bien, puedo hacer una combinación de referencias mixtas. Veamos. ¿En qué consiste la referencia mixta? ¿Me apoya Alma en la lectura? Con gusto. Gracias. Referencia mixta en Excel. En los ejemplos anteriores sobre referencias absolutas, utilizamos el símbolo de dólar para fijar tanto la columna como la fila. Exacto. Sin embargo, es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila. Y a estas variaciones se le conoce como referencias mixtas. Si queremos fijar solamente la columna, anteponemos el símbolo de dólar a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo de dólar al número de la fila. En la siguiente imagen, ahí podemos ver el resumen de los tipos de referencias que hemos revisado hasta ahora. Ok, muy bien, gracias por el apoyo, ¿verdad? Aquí nosotros hacemos ya un cambio, porque yo puedo combinar. Como bien dijo la compañera, ¿verdad? Si yo establezco nada más la celda normal A7, es una referencia relativa.
Si yo antepongo el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila, es absoluta. Pero si ya trabajo con una combinación solamente anteponiendo el símbolo de dólar en la columna, es mixta columna fija. Si yo nada más antepongo el símbolo de dólar antes de la fila, es referencia mixta fija columna. ¿Ya? Entonces, vean de que son tres tipos de referencias donde nosotros podemos aplicarlas a nuestras tablas de datos dentro de Excel. Y sobre todo, esto lo vamos a ver mucho en lo que es la aplicación de fórmulas, en lo que es el desarrollo de funciones, ¿sí? Ahí vamos a ver su uso. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Gracias, Alma, por el apoyo. Bien, voy a dejar de compartir un momentito y vamos a la parte práctica. Solamente... Okay. No sé, ingeniera, buenas noches. Con lo que me puso acá en el mensaje, tal vez sí, es... Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Estamos realizando seguimiento de INSAFOR de esta sesión y necesitamos validar la asistencia como parte de nuestros procedimientos, pero no quiero interrumpir mucho porque sé que vamos a la parte práctica y está muy interesante el tema, ¿verdad? Yo sé que estamos ahí con la expectativa de cómo utilizar estas referencias, así que solamente voy a solicitar, por favor, a las personas que nos puedan compartir en este chat de Zoom el número de DUI para que nos quede evidencia de que estábamos presentes recibiendo por ahí esta videoconferencia. Así que yo me quedo un par de minutos acompañándoles. Muchísimas gracias por atender esta solicitud y que tengan una buena noche. Gracias. Ok, gracias. ¿Y que se lo manden a su privado? No, por favor, que quede para todos porque así nos quede evidencia acá en la grabación también. Sí, muchísimas gracias. Ah, muy bien. Ok, gracias. A ustedes. Bueno, bien, vamos a compartir entonces la pantalla con el ejercicio. El día de ayer, ¿verdad? Nos quedó uno pendiente, yo sé. Vamos a tratar de completarlo. Ahí está el ejercicio. Referencias a celda, sesión número 5. Vamos a dejar el aplicativo para el final. Me voy a ir directamente a la hoja de cálculo que se llama ejemplo referencias. Ejemplo referencias. Muy bien. Tenemos la primera tablita, ¿verdad? Donde tenemos un consolidado de los meses que conlleva desde enero a febrero, su respectiva cantidad y el respectivo monto acorde a la tabla, ¿verdad? Puede ser que esta es una tabla de ventas, ¿verdad? De los primeros 6 meses del año. Me dice en la columna E, multiplicar en cada mes el monto por la cantidad, ¿sí? Una sencilla multiplicación. Nosotros hacemos igual el monto por la cantidad. Relativo, ¿sí? Es relativo. Presionamos Enter. Ahí está. Y luego, pues, tenemos ya el uso de esta destreza de autorrellenar. Es relativo, ¿por qué razón? Porque aquí tengo C6 por B6. Continúo C7 por B7. Continúo C8 por B8. Es relativo. Va cambiando la posición y los datos o el resultado que se va presentando, ¿verdad? Está acorde a lo que se nos solicita. Es relativo. Muy bien. Veamos ahora en la siguiente columna. Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. Muy bien, ¿me apoya David con esta fórmula? ¿Cómo considera usted que nos quedaría esta fórmula? Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. El descuento lo tengo acá, en B13. Sería igual, paréntesis, signo de dólar B, signo de dólar 13, por... En este caso, C6. ¿Signo de dólar B? Uh-huh.
con signo de dólar 13 por C6, sin nada, solo el C6. Okay. Muy bien. Acá el compañero, ¿verdad? Nos antepuso los signos de agrupación, ¿verdad? Los paréntesis es válido. También pudimos haberlo hecho, pues, sin los paréntesis, ¿verdad? También es válido. Ahora, aquí en este caso, ¿verdad? Antepusimos el signo de dólar antes de la columna B y el signo de dólar antes de la fila 13. ¿Por qué razón? Si yo no aplico, lo voy a borrar, si solamente selecciono B por E6, perdón, por C6, que es el monto, y presiono Enter, aquí me da un resultado. Y está correcto. Luego, si yo autorrelleno, mira. ¿Por qué razón? Aquí es relativo. B13 por C13, mire. B13 por C13. ¿Qué sucede con el siguiente? Luego viene B14, pero ¿cómo es posible que se haya movido? Mire, B14, ¿qué hay en B14? Vacío. Por C7. C7 es correcto, son los $100 del monto. Enter. Voy al siguiente. B15, mire, pero ¿por qué? ¿Sí? Y la verdad que es lo correcto, porque hay una relatividad al momento que yo hago un autorrelleno. El compañero directamente nos dijo, anteponga el signo de dólar, B, signo de dólar, S. Es válido. Otra acción que nosotros podemos hacer aquí directamente es presionar tecla F4 directamente en la celda. Y se activa de manera automática el símbolo de dólar. Lo único que a veces, pues dependiendo también de la configuración, pues de nuestro teclado, puede ser que sí les acepte el símbolo de dólar. Lo pueden ustedes probar en sus máquinas. Si no, habría que hacerlo de forma manual. Presionar directamente sobre la celda la tecla F4. Ahí ya se activa la referencia absoluta. Presiono Enter y autorrelleno hacia abajo. Ahí está. Como lo veíamos en el concepto, al definir la celda B13 como absoluta, la dejo fija, dejo fijo este valor. Y aunque yo haga el autorrelleno, B13, mire, siempre se mantiene. Me voy a G8. Aquí está, ve, C8 lo toma, ¿verdad? Me ha tomado el valor de C8. Luego, B13 lo mantiene fijo. Y así sucesivamente para cada una de las celdas, miren. Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas? No, todo claro. ¿Estamos bien? Ok, en este caso, ¿verdad? Hacemos referencia relativa y referencia absoluta. Veamos cómo funciona la referencia mixta. Dice, multiplicar los valores de la columna I por cada uno. Vamos a darle entrada a los compañeros. Por cada uno de los valores de la fila 5. Aquí vamos a hacer, ¿verdad? Una combinación, ¿verdad? Una referencia mixta. Reforzando la referencia relativa, hace a bien, ¿verdad? El cambio de posición de los valores de manera continua. En cambio, la referencia absoluta yo debo de dejar fija una celda, porque vea de que los resultados, si yo no aplico la referencia absoluta, en el caso para obtener el descuento de los montos, en el primero sí me resultó, pero en el segundo el resultado fue nulo, fue cero, fue erróneo. ¿Por qué? Porque él hace la continuidad al resto de las celdas. Pero una vez nosotros dejamos fija la celda
que no queremos que se mueva, obtenemos el resultado que se espera. Bien, vamos entonces a ejemplificar la referencia mixta. Veamos. Me pide que debo de multiplicar, ¿verdad?, el valor de I6 por J6. Igual, una multiplicación, ¿verdad? Esto es si yo lo hago normal. Mire. Enter. Ahí tengo el resultado. 1 por 2, 2. O 2 por 1, 2. Ahora, vengo y autorrelleno. Autorrellenamos. Veamos. Erika, ¿qué opina del resultado? Erika Mercedes. Erika. Hola. Vaya, es una multiplicación la que está haciendo, pero no está aplicando la referencia, sino que está multiplicando el valor que está en la nueva columna con la siguiente columna. Exacto, ¿verdad? Es una multiplicación, ¿verdad? O sea, si nosotros lo vemos así, es una multiplicación. Y aquí pues yo multiplico 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, aquí estamos bien, 2 por 3, 6, 6 por 2 es 6, y aquí me está dando como resultado 12, pero la multiplicación está bien, mire. Ajá, pero ahora, al momento de hacer ese autorrelleno, que nosotros hemos venido aprendiendo desde los niveles anteriores, desde el nivel anterior nos enseñaron que la fórmula solamente la hacemos una vez. Y una de las bondades que tiene Excel es que podemos hacer ese autorrelleno para no ir haciendo fórmula por fórmula. Pero si nosotros visualizamos acá que al momento de hacer ese autofill nos está tomando otras celdas. No es correcto. El resultado que se muestra no es el esperado. Mira, 5 por 2. Y tendría que ser 5 por 1, 5. 7 por 1, 7. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que hacer ese cambio para aplicar la referencia mixta. Veamos entonces. Igual, según lo que nos dice el ítem, multiplicar los valores de la columna I. Entonces, voy a tomar la columna I y va a ser a la columna I que voy a dejar fija. Solo la columna I, porque no quiero que se mueva, no quiero que se muevan los datos de la columna I. Muy bien. Por cada uno de los valores de la fila 5. Cada uno de los valores de la fila 5. Entonces, aquí voy a aplicar referencia mixta, fila fija. Uy, el aspersor le puse, ahí está. Mire, aquí ya estoy aplicando referencia mixta. Estoy dejando fija la columna I, estoy dejando fija la fila 5. Presionamos Enter. Puedo ahora hacer el autorrelleno porque no voy a ir haciendo multiplicación por multiplicación, ¿verdad? Autorrellenamos. Mire, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Si hago el autorrelleno de manera horizontal, mire, también es válido. ¿Lo puedo hacer para completar toda la tabla? Claro que sí. Mire, hacia abajo. Revisemos los resultados. Mire, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21, etc. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes al respecto? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vea de que venimos desde la relatividad, ¿verdad? Desde una referencia relativa donde vamos pues realizando una fórmula celda por celda, celda por celda y van cambiando las posiciones. En el caso de la referencia absoluta dejamos fija una celda.
el símbolo de dólar debe de acompañar a la columna como a la fila. En la referencia mixta hay un cambio total, porque yo combino, ¿sí? Realizo una combinación para dejar fija la columna en una celda respectiva y dejo fija una fila. Bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Perdón, ¿puede poner la fórmula? Me he quedado trabado aquí en el absoluto, no sé por qué no me da, no me funciona en el absoluto. Ok, compárteme su pantalla, vamos a ver. Va. Igual. Aquí me he quedado trabado. Igual. Igual ahora, es explica. Por este, ¿verdad? Pues sí, puede ser C por B o B13 por C, ¿verdad? Es la multiplicación. Entonces sería este por y el que queda fijo es este. Exacto. Selecciónelo. B13, correcto. Sí, exacto. Entonces aquí debería ser el signo de dólar. B13, correcto. Coloque por favor el signo de dólar para la fila 13 también. Porque el absoluto abarca columna y fila. Como el C6 lleva el dólar también. No, perdón, quizás no me di a entender. La fila 13, o sea, en la celda B13, usted le ha puesto el signo de dólar a B, está correcto. Aplíquele también el signo de dólar antes del número 13, que es la fila. Ah, aquí, correcto, ya. Enter. Ah, okay. Ajá, muy bien. Ahora autorrellene. Ah, okay, sí, gracias. Solo la columna lo estaba haciendo. Sí. Okay, entonces gracias. ahí tenía, ahí era referencia mixta. Okay, gracias. Okay, bien. Nada. Complete el otro, le falta, bien. Ahí le dejo la Okay. fórmula. Okay, gracias. Bien, señores, ¿no hay alguna pregunta respecto a esto? Bien, vamos revisando entonces la siguiente hoja de cálculo, por favor. Vámonos a la siguiente hoja de cálculo. Solamente vamos a esperar a que el compañero copie la fórmula. ¿Me confirma, por favor? Pero, no, ya entendí. No importa. Ahorita sí entendí. Si no, tómele el screenshot o una foto ahí para que le quede. Vaya, ok. Y si me quedo trabado, le aviso. Ya, ¿lo tiene? Perdón, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, ahora estoy compartiendo yo. ¿Ya le tomó el Ok, screenshot? Sí. Sí, ya, Bien. Ya copié la fórmula. Sí, yo le tomé un screenshot. Bien, vamos entonces a la siguiente hoja de cálculo. Aquí les he colocado, si la pueden visualizar ahí en sus pantallas, ¿verdad? Les he colocado las respuestas. Me gustaría que lo vayamos trabajando y pues también ustedes pueden ir avanzando para optimizar pues el desarrollo del ejercicio. Veamos el número uno. ¿Me lee, por favor, el ítem número uno, Clara Guzmán? ¿Me ayuda, por favor? Con mucho gusto. Dice, en la columna F, crear una fórmula con referencias relativas que multiplique cantidad por precio unitario. Ok, hagámoslo, por favor. Lo vamos a hacer. Sería igual D3 por ¿sí? E3. Exacto, hágalo, ¿verdad? Si lo podemos ir avanzando cada uno, hágalo por favor.
Ahí les dejé los resultados, a la par, ¿verdad? Está como una tablita de resultados para que vayan comparando las respuestas. Muy bien, el número 2, Flor García, ¿qué dice el ítem número 2? ¿Flor? Bien, Gustavo, ¿será que me apoya con el ítem número 2? ¿Qué dice? En el ítem número 2. Perdón, quiero ver. Perdón, está como montada la. Quiero ver. Un momento. 2. En la columna G, elabore una fórmula con referencia absoluta. Muy bien. Para calcular el valor del IVA aplicado al precio. Use el valor en la tabla anexa. Muy bien. Acá al lado derecho ustedes tienen, ¿verdad? El IVA, el cual se lo van a aplicar, ¿verdad? A la columna. Es decir, igual el precio por el IVA. Dejamos fija la columna, la celda M2. Ahí está el resultado, mire. Revisemos, por favor, el IVA. A mí me dio 11.70, chéquenlo por favor. Sí, a mí también. Es que no está multiplicando el precio unitario, sino que debe multiplicar el subtotal. Al subtotal, ¿verdad? Sí. Sí, aquí me faltó a mí. Bien, vayámoslo haciendo, por favor, cada uno de ustedes. Voy a hacer el primero, dice en la columna F, crear la fórmula con referencia a la cantidad por el precio. Igual, ¿verdad? La cantidad por el precio. Enter. Ahora el IVA, igual el subtotal por el 13% y le aplicamos valor absoluto. Muy bien. El subtotal número 2. El subtotal número 2, María Cardosa, ¿qué nos dice para el subtotal número 2 en el ítem número 3? Oh, veo que algunos no responden. Sonia Maribel, ¿cómo le quedó, Sonia? La columna 3, el ítem número 3. ¿Cuál es este, Denise? ¿Qué dice en la columna H? Exacto, regáleme la fórmula. ¿Cómo le quedó a usted? Espérame, es que no lo he hecho, pero dice. ¿Qué dice? Ya veo. Voy a abrir mi archivo. Aquí está. Ah, ok. Dice que en la columna H elabore una fórmula que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA. Y bien, el subtotal 1 y el cálculo del IVA, ¿verdad? Igual entonces, suma, ajá, o suma F3 más el G3. Muy bien, acá, ¿verdad? Una referencia relativa. Hemos aplicado referencia absoluta en el cálculo del IVA. Bien, vayan trabajándolo, por favor, ustedes. Traten la manera de ir avanzándolo porque ya aquí en algunos pasos ya son aplicativos. Vamos a ver, continúo preguntando para ver cómo llevan el ejercicio. Voy con el punto número 4. Luis, no sé si me puede apoyar con el punto número 4. ¿Me ayuda con la fórmula, por favor? Dice en la columna I.
elabore una fórmula, obtenga el promedio de todos los precios unitarios y lo sume al total 2. Una sola fórmula que luego copiará en todos los registros. En la columna A, elabore una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. Y lo sume al subtotal 2. Una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. En la columna I, elabore una fórmula que obtenga el promedio. Entonces, acá hacemos igual promedio. ¿El promedio para quién, Luis? De todos los precios. Ahí. Ajá. El promedio, mira, para todos los precios unitarios. ¿Sí? Okay. La columna I elabore una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. Es decir, que hacemos aplicación, vea, de la función promedio de todos los precios unitarios. Aquí ya tengo el rango. ¿Y luego qué más voy a hacer con ese rango? ¿Qué me dice? Multiplicarlo por... No, y lo sume, ojo. Ah, y lo sume al total 2. Al subtotal dosis. Y lo sume más, ya que se amplía, ¿verdad? Hay una cierta complejidad en el uso de algunas fórmulas, en el uso de algunos ítems, ¿verdad? De este ejercicio. Y lo sume H. Al subtotal 2, al H3. H3, correcto. Ok, veamos cómo nos quedaría. Si hago enter. Aquí les puse también una tablita para que comparen las respuestas. Pero que aquí hay un fenómeno, sucede algo. En la primera respuesta sí nos dio. Vea de que venimos trabajando con las referencias. Vamos a fijarnos en algo acá. Particularmente, voy a hacer un poquito más el zoom. Voy a mover. Bien. Aquí, si usted se fija en el valor 1, estamos bien, mire. Él ha seleccionado todo el promedio. Desde H3 hasta H17 más H3, que es el total. Ahí estoy bien. Voy al siguiente, mire. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sucediendo ya al momento de que yo hago el autorrelleno para la fila, perdón, para la celda H4? Luis, revisemos, por favor. ¿Qué observa? Hemos hecho el autofill. Sí, el promedio ya no lo está calculando sobre el rango inicial, ¿no? Exacto. ¿Qué considera usted que deberíamos de aplicarle al rango? El promedio tendríamos que ponerlo como absoluto. Exacto, muy bien. Aquí vea de que no solo las referencias no solamente son aplicadas para una celda específicamente, o solo para una columna, o solo para una fila. También puede ser aplicada una referencia absoluta, en este caso para un rango, porque si usted observa, E4 a E18, mire, E4 a E18, se movió el rango. Yo sí. Voy ahora a la siguiente celda, mire, E3, E19, mire, E7, E21, y así sucesivamente va bajando, e inclusive me está tomando celdas vacías. Sí. Entonces, también puedo aplicar la referencia absoluta para rangos. Entonces, estas respuestas son incorrectas. ¿Qué debo de hacer entonces? Aplicar referencia absoluta al rango del promedio. F4. F4. Wow. Presionamos Enter y autorrellenamos. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Y vamos al último. Valor 2. No sé si tal vez ya alguien lo hizo. Claudia, ¿me apoya con el número 4? Sí.
número 5. En la columna J elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que sea restado del subtotal 2. ¿Cómo le quedaría la fórmula? No sé si ya lo hizo. Que aplique. Sería, sería un poco similar a la de la columna anterior. Sería igual. ¿Promedio o average? Me dice que debo de aplicarle el impuesto al subtotal. O sea, le voy a aplicar. Sí, estoy viendo la otra. Al subtotal 1. Entonces vamos a tomar a bien el subtotal 1. Vamos a abrir paréntesis. El subtotal 1. ¿Por quién? Por el impuesto. Por M3. Y esa tendríamos que anclarla. Anclarla, exacto, ahí aplico un anclaje, ¿sí? Para dejar fija en sí esa celda. F4, cierro paréntesis, ¿por qué? Porque me está pidiendo que y que sea restado al subtotal 2, menos el subtotal 2. A mí me da valores negativos, Denise. Me concuerda con el de respuesta, pero me quedan negativos todos. Ok, entonces hagamos lo contrario. Reste, si le da valores negativos, como dijo la compañera, entonces restemos primero el subtotal 2 menos y la operación, ¿verdad? De multiplicar el subtotal 1 aplicándole el impuesto del 7%. Haga lo contrario. Enter. Hacemos el auto relleno. Ahí está. ¿Sí le dio, Yesenia? Sí, ahora sí. Pregunta, señores. Si voy muy rápido en algún punto, en algún ítem, háganmelo saber, por favor. Voy a dar un espacio ahorita, algún par de minutitos, para que chequen sus resultados de sus tablas, que puedan comparar, que podamos hacer la revisión de las fórmulas que hemos utilizado. Vean que son fórmulas sencillas, pero hemos aplicado, ¿verdad?, cierta complejidad con lo que es la parte de las referencias. Referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Sí, mire, aquí el valor 1 no me sale exactamente como debe, tendría que estudiar el cuadro y estoy siguiendo todo. No sé si puede compartir pantalla. Ah, ¿cómo no? Ahorita dejo de compartir yo. Compárteme su pantalla, por favor. Haga doble clic en valor. Hágame un favor, aumentar un poquito más el zoom. Ya a esta hora está un poco, la vista un poco cansada. Me cuesta ver, pero. Sí, está bien. Ahí está. Ah, sí. Ahora sí veo mejor. Haga doble clic. Ajá. Bien, ahí tenemos el promedio desde E3. Puntos hasta de 17, ajá, está bien. Presione enter. Más, ¿con quién lo está sumando? Quiero checar con quién lo está sumando. Con el subtotal 2. Aquí está, subtotal 2. Ajá, y el subtotal, pero es que, lo que sucede es que el subtotal 2, a partir de ahí vamos a checar. Checamos primero el subtotal 2, porque veo que le da 191 y es 203.
Presione Enter. Ahí, ajá. Vámonos a la primera fórmula. Es que maestra, es el IVA, tiene el error él. No es ah, el mismo IVA. Ah, ajá, ok, veamos. Okay. El IVA. Sí, pero lo he multiplicado por M2. El IVA lo está multiplicando por el precio unitario. Eso. Ah, y es por el subtotal. Ah, era subtotal. Sí. Ok. Sí, ahora todo sí, tiene sentido. Por F. Enter. Ahí le va a cambiar ya todo. Ahí está. Ok. Ajá. Un detallito, literalmente. Bueno, gracias. Sí, hace la diferencia, la verdad. Pues sí. Y a veces eso sucede en algunas tablas que tal vez algunos de ustedes pues tiendan a administrar, ¿verdad? Ya con datos reales, y realmente es de tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces un puntito, una coma, un cero, un punto, ¿verdad? Puede hacernos la diferencia y los resultados pues son bien distintos. Bien, pero ahí, por eso también les puse en la misma plantilla la tabla de resultados con la idea pues de comparar el valor 2, espero que lo haya terminado. Que ahí pues les indiqué la forma en la que se va a preparar el valor, la columna I, donde se aplica el impuesto del 7% al subtotal 1 y que sea restado al subtotal 2. Pero como las compañeras mencionaron, da valor negativo. Entonces hay que hacer el contrario. Hay que restarle el subtotal 2 menos la aplicación del impuesto al valor del subtotal 1. Ok, vamos entonces al último, a la hoja número 2, ¿verdad? Y también les anexé la comparación. Veamos entonces el ítem de la hoja 2. ¿Será que me apoya, Jonathan? Sí, con gusto. ¿Dice? Sí, dice, un momentito. Cree una fórmula mixta que permita aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila 3. Fórmula que se creará en la celda C4 y podrá ser copiada horizontal y verticalmente hasta completar la tabla. Ok, ¿verdad? Cuando se aplican las referencias mixtas, perdón, puede ser copiada ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Muy bien, ¿cómo nos quedaría esta fórmula? ¿Jonathan? ¿Igual? Sería igual. Pondríamos B4. B4. Muy bien. Por. Sería por C3, ¿verdad? C3, exacto. Entonces, pero si nosotros dejamos este resultado acá hacia abajo, ¿verdad? Me da de esta manera. Si lo copio de manera horizontal también, no me convence mucho dicho resultado. Entonces, aquí es donde nosotros ajustamos, ¿verdad? Para dejar fija, ¿a quién dejaríamos fijo, Jonathan? Sería la columna, ¿no? ¿Cuál columna? La columna C. Sería el signo de dólar, ¿verdad? En la antes. Voy a regresar un poquitito porque me interesa que esto nos quede, ¿verdad? Claro. Dice crear una fórmula mixta que permita aplicar a cada valor de la columna B. A cada valor de la columna B. Aquí me está dando la pauta. El porcentaje de la fila 3. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar fija, Jonathan, la columna B. Hagámoslo. Columna B, voy a dejar fijo. ¿Por qué? Porque debo de multiplicar por cada valor de la columna, perdón, por cada valor de la fila 3. Cada valor de la fila 3. Es decir, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, etc. Entonces voy a dejar fijo la columna, perdón, la fila 3. Signo de dólar.
revísalo, Jonathan. Si tiene alguna duda, me la hace saber. Me interesa, ¿verdad?, que quede claro, ¿verdad?, este punto. También les anexé la tabla de comparación para que la puedan visualizar y chequen los resultados. Presionamos Enter. Acá nos dio 0.5. Bajo, mire. Cambia totalmente, pues, el resultado. Si nosotros revisamos, B4 por C4, estamos, por C3, perdón. Voy al siguiente, mire. B5 por C3. Se mantiene la misma fila, se mantiene el mismo dato de la fila 5. Voy al siguiente, B6, es decir, la columna, B6 por C3. Y así sucesivamente, mire, se mantiene esta celda con esta otra celda, a las cuales yo estoy haciendo referencia, dentro de las cuales, perdón, he anclado columna, he anclado fila. Enter. Y ahora, pues, de igual manera, autorrelleno de forma horizontal y de forma vertical. Comparen, por favor. Jonathan, ¿quedó un poco más claro ahora? Sí, ya. De hecho, ya también la hice. Ok. Muchas gracias. Y aquí, muy bien. Y acá pues también lo vamos a copiar para actualizarlo porque teníamos otro dato. Muy bien, señores. ¿Dudas o inquietudes al respecto? ¿Preguntas de lo que es el tema, de lo que es la temática? Vean de que hemos trabajado pues de manera general con lo que son las referencias. Las referencias a celdas, ¿verdad? Es un punto bastante bonito porque se aplica directamente a funciones, se aplica directamente a fórmulas. Vean de que no solo para una celda específica, sino que combinándolo tanto con el anclaje solo para una columna o solo para una fila, o también para un rango específicamente, como lo vimos en el ejemplo anterior. En la función promedio, pues se ancló el total general, perdón, el promedio, ¿verdad? Cuando trabajamos con el promedio, todo el rango que aplicaba, pues, para el subtotal. ¿Sí? Entonces también, ¿verdad?, es útil en ese sentido, ¿verdad?, para poder seleccionar un conjunto de celdas y dejarlas fijas, porque cuando nosotros siempre hacemos el autorrelleno hacia abajo o el autofill a la derecha, el autorrelleno de forma horizontal, él siempre va tomando, ¿sí?, la fila que continúa, la columna, perdón, la celda que continúa, ¿sí?, va cambiando de posición. Ahora, al momento que nosotros dejamos fija una fila o una columna, pues ya el resultado se mantiene porque esas celdas o esa fila o esa columna o ese rango queda anclado, queda fijo. ¿Estamos? Muy bien. Se nos fue el tiempo. Dejo, ¿verdad?, también la parte del aplicativo. Yo sé que este no lo alcanzamos ahorita a trabajar, pero ayer en la noche que estuve checando sus evidencias, me pareció muy bien, ¿verdad?, de que algunos lo lograron hacer. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Me satisface mucho que lo hayan hecho. No está tan complicado, ¿verdad? Es aplicativo al uso de la función contar sí, sumar punto sí, ¿verdad?, que son las funciones condicionales que hemos trabajado. Yo sé que todavía no lo logramos ahorita por el tiempo a trabajarlo, pero quedaría pendiente todavía este ejercicio. Pero sí logramos a bien las tres hojas de cálculo, practicando pues lo que es la temática de las referencias. Por mi parte me quedaría hasta aquí, solamente voy a revisar la asistencia de algunos que creo que al principio no me respondieron o quizás no estaban en la capacitación. Claudia Ivette. Presente. Ahí está. Muy bien. Flor de María. Presente. Gracias. Gadiel. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo.
Presente. Gracias. Jonathan. Presente. Luis Alfredo. Presente. Sí. Mario Ernesto. Paola Stephanie. Presente, maestra. Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias, señores, por su participación, por el apoyo también que brindan y pues por la atención brindada en esta hora. Muchas gracias, pasen buenas noches, que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.